Bienvenidos a una edición más de Zoom, un programa con noticias empresariales, gremiales, de emprendimiento y responsabilidad social. Comenzamos de inmediato. Y en conmemoración de los 115 años de fundación, el Banco Nacional realizó la exhibición de monedas clásicas de la República y billetes del Estado soberano. Con una gala enmarcada en el inicio de la época republicana, Banco Nacional celebró sus 115 años. En la velada destacó el elegante sombrero Panamá. Lo que empezó como el banco hipotecario y prendario en 1904, que se fundó con 500.000 monedas de oro. Hoy en día un banco de 10.000 millones en activos, más de 900 millones de capital. Banco muy sólido. Colaboradores e invitados apreciaron la exhibición de monedas clásicas de la República y billetes del Estado soberano. La ocasión también fue oportuna para reconocer la confianza de sus clientes. Banco Nacional cuenta con más de 3.000 colaboradores en 88 sucursales a nivel nacional. Y Banco Nacional también premió a los jóvenes ganadores del concurso Arte Banconal 2019. Veamos. Banco Nacional de Panamá celebró sus 115 años reconociendo el talento artístico de los jóvenes en la ceremonia de premiación del Concurso Nacional 2019. Con este concurso de arte banconal, que nos ha dado una muestra de la creatividad que tienen nuestros jóvenes en cuatro diferentes categorías, pintura, fotografía, escultura y video. Realmente, la obra artística que hemos visto es de más alto nivel y nos complace haber podido estimular tantos jóvenes. Cada idea fue plasmada de manera estética y actual, reflejando valores, emociones y pensamientos acordes a los objetivos de desarrollo sostenible. Y Forum, el espacio de análisis de la economía y temas de actualidad organizado por Medcom, analizó los retos de la economía digital. Expertos de diversos sectores compartieron conocimientos sobre los retos de la economía digital en Forum Medcom 2019. O sea, tenemos la infraestructura, estamos entre los países más avanzados en cuanto a lo que es la infraestructura digital. Estamos en los niveles de países como Brasil, Uruguay, Costa Rica. La economía digital ya representa el 5% del Producto Interno Bruto Mundial y en Panamá también tenemos que atenderlo. El gobierno digital juega un papel muy importante para facilitar ese acceso de los ciudadanos, la transparencia. Forum Medcom es un espacio creado para analizar temas de importancia para el país. Temas relevantes para el país y poder discutirlo con nuestros clientes, con aquellas personas que de cierta manera toman decisiones importantes en su negocio basado en temas importantes de actualidad. Y PriceSmart abrió su nuevo club de compras en Metro Park. Hicimos Zoom en esta inauguración. El nuevo club de compras PriceSmart, ubicado en Metro Park, cuenta con modernas y amplias instalaciones para ofrecer a sus socios productos y servicios de alta calidad. Óptica, nuevas marcas de productos y un exclusivo servicio de compras online son las nuevas novedades de este punto de venta. PriceSmart Metro Park en particular va a abrir con una óptica, la cual nos va a permitir a todos los socios hacerse sus exámenes optométricos o oftalmológicos y poder comprar aros. Aeropost, servicio de compra por internet, ¿okay? Nos permite a nosotros incrementar significativamente la variedad de productos a la que tenemos en los clubes. PriceSmart suma más de 29 millones de dólares en inversiones en Panamá y ha empleado a más de un millar de colaboradores directos. PromTour y Copa Airlines lanzaron el programa Stopover, que busca impulsar el turismo en Panamá para aquellos que pasan por el Hub de las Américas. Con la campaña Panama Stopover, Copa Airlines, la Autoridad de Turismo y el Fondo de Promoción Turística buscan atraer a los más de 6 millones de turistas que visitan anualmente Panamá. Esta iniciativa, bajo el nombre Dos Destinos Increíbles con Mucho en Común, brindará a los pasajeros la posibilidad de visitar dos destinos por el precio de uno. Con la campaña publicitaria y el trabajo en conjunto con la ATP, PromTour y los gremios turísticos en Panamá, hoteles y operadores principalmente, esperamos convencerles de que aprovechen esta oportunidad. En el lanzamiento participaron operadores de turismo y agencias de viajes turísticas de Estados Unidos.
y destacados expertos internacionales en temas de educación y desarrollo profesional participaron del foro sobre habilidades del siglo XXI. El Banco Interamericano de Desarrollo organizó el foro El futuro ya está aquí, habilidades del siglo XXI. El objetivo es equiparar a ciudadanos de América Latina y el Caribe de nuevas políticas de educación y formación profesional para afrontar los nuevos desafíos tecnológicos. En un contexto en el que vamos a tener que vivir con robots, trabajar con ellos y hacer de alguna manera pensar en un mundo, en un futuro para las nuevas generaciones. Tenemos que rescatar habilidades que no estábamos enseñando bien. No estamos enseñando bien empatía, creatividad, no estamos enseñando bien trabajar en equipo. El foro contó con expertos internacionales en temas de educación y desarrollo profesional. En Panamá se dieron cita a conferencistas para hablar de las tendencias y nuevos desafíos que está imponiendo el e-commerce en la región y el mundo. E-commerce Day, la cita más importante de la industria de los negocios por Internet, llegó por tercera vez a Panamá. En el encuentro se abordó las nuevas tendencias y los desafíos del sector. Los asistentes se capacitaron a través de plenarias y workshops temáticos. Los clientes cada vez van menos a las tiendas y compran más a través de las plataformas de comercio electrónico. El mercado de e-commerce cuenta con un gran potencial en Latinoamérica. El siglo XXI nos pone nuevos desafíos, pero nos abre cantidad de oportunidades. El comercio electrónico es una de ellas y si lo aprovechamos bien, el futuro es nuestro. Hicimos Zoom en los Effie Awards, evento que premia las mejores campañas publicitarias en Panamá. En la gala de los Effie Awards Panamá, se premió las campañas publicitarias más creativas e innovadoras. Y este año ya ha crecido muchísimo más de lo esperado, así que año a año Effie va creciendo en Panamá y esa es la idea, poder aportar a la efectividad de la comunicación en el país. Asistieron más de 200 profesionales de la publicidad y también de los medios de comunicación. Es el talento panameño y el talento que ponemos a disposición de todos los clientes y agencias para hacer llegar a las audiencias el mensaje correcto. Este reconocido evento fue producido en Panamá por tercer año consecutivo por Eco TV. Hicimos Zoom con los eventos que son tendencia para nuestros clientes y sus productos. Panamá celebró la cuarta conferencia de turismo médico y salud global Panasalud 2019. El evento educativo y de negocios reunió a médicos, administradores hospitalarios y proveedores del sector salud. Bueno, estamos claros en muchas cosas que hemos elaborado a lo largo de casi una década de trabajo, incluyendo 4 entregas anteriores de este evento. Y pasamos de una etapa a la otra y en este momento estamos decidiendo qué nos falta para saltar de prácticas individuales muy exitosas a un destino en el mundo de turismo médico que también sea exitoso. Esta iniciativa busca posicionar a Panamá como el hub de turismo de salud para Latinoamérica. Y Zoom participó de la actividad que organizó Estratego denominada El Estado y el Mercado, una exposición por el reconocido profesor Ricardo Hausmann del Harvard Kennedy School. Durante el conversatorio, el economista y profesor de Harvard del Kennedy School, Ricardo Hausmann, habló sobre las asociaciones público-privadas. Vale más la pena hacerla con una APP cuando el proyecto se paga a sí misma. Y vale la pena hacerla con el presupuesto del Estado cuando se va a pagar vía impuestos futuros. La actividad fue parte de la celebración de los 10 años de IESA en Panamá. Los nuevos retos y el desarrollo del talento humano en la era digital se abordó en el foro El futuro del trabajo organizado por APEDE. Expertos en talento humano y mercado laboral debatieron sobre los desafíos del futuro del trabajo en Panamá. Porque hoy la gente no le tiene miedo a la tecnología, porque nació con ella. Entonces, esa es una gran ventaja. Es muy importante generar oportunidades para los jóvenes a través de las habilidades transversales que implican el tema de la tecnología, que lo están pidiendo los nuevos puestos de trabajo. Panamá busca adecuarse a las nuevas realidades del trabajo. Tenemos que preparar a la gente para que tenga capacidad de generar ingresos, que no solamente esté buscando un puesto de trabajo, porque va a haber menos puestos de trabajo, pero sí enormes posibilidades para generar ingresos. Hacemos una breve pausa. Al regresar, tenemos más en Zoom.